¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que son Viajes y Juguetes con su cuate Raúl El Pelón y mi esposa Laura, la Sargento. Y en esta ocasión vamos a hablar de viajes. Vamos a hablar de una playita que, no sé en tu opinión, amor, pero en la mía, para mí es la mejor de México que he visitado. También Cancún está muy padre. Pues sí, pero está casi pegado. Casi pegado. Está casi, bonita, casi, ¿eh? Pero para mí todavía más que Cancún, creo que sí. Acompáñenos a este viaje por Olbox o Xolobox, ¿o cómo? Olbox. Olbox. Creo que lo estamos pronunciando bien. Olbox. Fuimos a esta playa preciosa, una playa hermosa en la Riviera Maya. Se llama Olbox. No está tan difícil de llegar. Llegamos al Aeropuerto Internacional de Cancún y de ahí rentamos un carro. ¿Qué tal se te hizo la travesía, el caminito? 2 horas a llegar a... No soy muy buena para todo eso. No recuerdo muy bien a qué ciudad... Chiquila, ¿te acuerdas? A Chiquila. Y luego de Chiquila nos fuimos en el ferry. Vamos a la playa de Olbox. Olbox. Aquí en Quintana Roo, la ciudad de Chiquila, el pueblito de Chiquila, donde tienes que comprar boletos del ferry. Cuestan 150 pesos una hora en barco, creo que menos. Como 30 minutos de Chiquila a Olbox. Ahora, una vez que ya estábamos en Olbox, es una ciudad tan pequeña, o es una población tan pequeña, que de hecho automóviles como tal, pues no hay taxis, o sea, lo que te mueve son como en carritos de golf. Sí, little golf carts. Nosotros, como, bueno, no es que sea codo, ¿verdad? Pero me gusta conocer, no rentamos el golf, estaba, ¿te acuerdas? Bueno, supuestamente estaba cerca. Y mira, nomás así esa callecita, y luego ni a la vuelta, no manches. ¿Cuánto nos tardamos en llegar? Como otra media hora, ¿no? Media hora. Y luego estaba un calorón. Ya. Yeah. Quedamos empapados en sí. Pero aprovechamos y aquí la señorita se aventó su michelada. ¿Qué tal la michelada? Muy rica. ¿Está sabrosa? Muy rica. Had to get my michelada. El gordo agarró una. ¿Qué agarraste, gordo? Margarita de mango. Pasamos ya también por el letrero, este que dice Olbox. Nos tomamos la foto del recuerdo recién llegaditos. Yo también traía mi playera de las Águilas del América. Creo que había partido ese día, ¿no? No, estoy de acuerdo. Cuando andaba de fodongo. De fodongo, como siempre, cuando salimos. Y luego, después de ahí, ya llegamos al hotel y pues nos arreglamos, nos preparamos. Yo creo que el hotel estaba padre, muy ¿no? Muy padre el hotel. Era hotel, no era Airbnb era hotel. No, sí, este era hotel. Muy bonito. Here's our little room with the hammock inside. Qué chido. Y luego acá las hamacas afuera y la piscina, pero ya nos vamos a la playa. Because I am sweating bullets. Rico. Que te metas un madrazo, Bájate. De hecho, el hotel nos costó, tengo entendido, creo, si no mal recuerdo, creo que $300. $350. Como dos noches nos quedamos. Nos quedamos. Nomás era fue el fin de semana, en un par de días. Sí, un par de días. Fue muy padre esos días. Cuando salimos del hotel, nos dimos cuenta de que había varias excursiones, entre ellas el destino número uno de Olbox, que es nadar con un tiburón ballena. Venimos saliendo del hotel en el que nos estamos quedando, que es este que está aquí, cruzas esa callecita y ya está aquí la playa. Ya traemos las toallitas de la playa. Toallitas de la playa. Y ahorita vamos a ver si nos aventamos un tour o... Hay varias opciones, como por ejemplo ir a Tres Islas o ir a nadar con un tiburón ballena. O también en la noche ir a ver el plancton. ¿Qué fue lo que dijo? Bien, y en todos lados que ofrecen los tours, así de que... La única excursión que sí tomamos fue una noche visitar lo que es el plancton. Plankton. Yeah. ¿Te acuerdas qué era eso? Sabe. Lo que es el plancton es una especie como de bacteria que vive en el agua. Entonces, en la noche, tú mueves el agua... Y salen como estrellitas. Sí. Ahora, esto está muy padre. Es una experiencia que todo mundo debe de hacer con los niños. Lamentablemente no pudimos tomar video de no esa experiencia porque pues, no se ve, ¿verdad? No se ve ni en cámara, nada, no se ve. No, han tratado hasta profesionales y no sé. Ahora, esa excursión nos costó más o menos como unos $60 por los dos. Pero lo que hicimos es de que nos aprendimos también el caminito y cualquier persona puede llegar, ¿no? Sí, está complicado, ¿eh? No, tampoco se van a ir a aventar así nada más porque dice el gordo. Sí, está un tanto complicado. Sí, está. Pero si tú preguntas o rentas un taxi, me imagino que te llevan. Sí, te llevan hasta allá. Es mejor. Pero bueno, como siempre, pues ya sabes, la primera es la,
Es donde te la dejan caer, ¿no? Como sí. decimos nosotros. ¿Qué tal la cenita en el pueblo? Riquísima. La comida también, no, no, es que en México no, no, no. La comida no se compara. Los taquitos de lechón. Así con su salsita. Y luego con mi coca así bien helada. Sabroso. No pueden faltar los taquitos de lechón. Ya no. Provechito. Para mí, la mejor experiencia de haber visitado All Box fue visitar Playa Mosquito. Una playa que es como un banco de arena. Sí, por kilómetros y kilómetros te adentras en el mar, el agua no te pasa aquí, hasta las rodillas, creo, pero sí. así lejos te podías meter, lejísimos. Muy, muy y padre. Muy bonito. Luego, aparte las hamacas en el agua, eso estuvo muy padre. Entonces, calcúlale el vuelo de tu ciudad a Cancún. De ahí te recomiendo que rentes un automóvil a All Box, dos horas y no media. No pasa nada, está tranquilo. Sí, está tranquilo, nada más no sabes que cuídate, pero de los policías. Son bien mañosos. Porque en esa rentada de carro me pararon dos veces y dar mordida. Y te va. Como 50 dólares. 30 y 20. Pero nos fregó ahí. Y le vas al límite, para que no le erren al límite nomás. Sí, entonces, eso no. 300 pesos por dos personas, ida y vuelta, que son aproximadamente aquí unos 15 dólares. Sí. Más o menos. Lo que te cuesta el ferry. En Chiquila fue donde dejamos el carro, ahí rentado, ahí se lo cuidan y todo, no pasa sí, nada. Sí, en Chiquila dejas tu sí. carro estacionado, hay cualquier persona, o sea, hay muchos estacionamientos te lo cuidan. Muy, muy cerca del ferry y te lo cuidan dos, tres días también. Lo de la comida, lo del hotel, yo digo que entre el hotel y otras cosas, unos 500 dólares. Sí. Sí, andamos más o menos, bien, sí, hasta se me hace mucho porque ya ves que no somos muy... Bueno, la comida ya es muy barata, ya saben, sí. muy barata. Que bueno, si les gustaría visitar All Box, yo en lo personal se lo recomiendo. Para mí, la mejor playa de México. Eso, ¿qué te dices? Está bien. All Box. All Box. All Box. ¿Te gustó este video? Comenten, denle like, yes. suscríbanse. ¿Cómo era? Like, ¿Cómo era? Like. ¿Qué es eso? And subscribe.